Internacional Siria. La Virgen y un amigo musulmán ayudaron al padre Mourad a escapar del ISIS. Aunque se informó que el padre Jacques Mourad había sido liberado por los terroristas del Estado Islámico ISIS, lo cierto es que logró escapar de su encierro gracias a la ayuda de un amigo musulmán, un milagro que el sacerdote atribuye a la intercesión de la Virgen María. Es un milagro que un sacerdote sea liberado de las manos del Estado Islámico, un milagro que la Virgen ha hecho por mí, afirmó el padre Jacques Mourad, prior del monasterio de Marilian, Siria, que permaneció secuestrado durante 5 meses. El padre Mourad recordó que fue capturado junto a otro joven el 21 de mayo en el monasterio de Marilian, por militantes del ISIS que llegaron de Al-Qaritain. Los primeros 4 días estuvimos en las montañas, encerrados en el auto del monasterio, del cual fuimos raptados. Pero el 11 de agosto fuimos conducidos cerca de Palmira, donde están prisioneros otros 250 cristianos de la ciudad de Al-Qaritain, indicó. El padre Mourad dijo que casi todos los días había alguien que entraba a mi prisión y me preguntaba, ¿qué eres? Yo respondía, soy nazareno, es decir, cristiano. Entonces eres un infiel, gritaban. Visto que eres un infiel, si no te conviertes al Islam, te degollaremos con un cuchillo. A pesar de las amenazas, el sacerdote se negó a firmar el acta de renuncia al cristianismo, que los terroristas del Estado Islámico quisieron imponer a los cristianos secuestrados. Sobre su escape, el padre Mourad dijo que se disfrazó para dejar Al-Qaritain y fugué en una moto con la ayuda de un amigo musulmán. Pero ahora estoy trabajando con un sacerdote ortodoxo y otros amigos beduinos y musulmanes para liberar a los otros 200 cristianos que siguen prisioneros. Hoy mismo, por ejemplo, pudieron escapar otros 40 cristianos. Esto es el milagro que el buen Dios me ha dado. Mientras era prisionero, esperaba el día de mi muerte, pero con una gran paz interior. No tenía ningún problema de morir por el nombre de nuestro Señor. No sería ni el primero ni el último, sino uno entre los millares de mártires por Cristo, señaló el sacerdote sirocatólico. Quiero agradecer a todos aquellos que han rezado por mi liberación. Verdaderamente es un milagro que un sacerdote fuera liberado de la mano del ISIS, milagro que la Virgen María ha hecho por mí, afirmó.